Hola, un saludo pajarero. Nos encontramos en Nanaime, Tolima. Estamos junto a Diego Espitia, que nos está acompañando a hacer este recorrido de Big Year Colombia. Estamos aquí buscando el loro orejiamarillo y la Apalachicapa fuertesi. Nos acompaña un fondo muy bonito de la palma de cera, el hábitat más importante para el loro orejiamarillo. Estamos con Diego Espitia y Diego es un guía local de esta región. Queremos que Diego nos cuente qué proyectos se están manejando aquí en la región y cuéntanos un poquito más de Anaime como destino aviturístico, porque Anaime sabemos que tiene muchas cosas que ofrecernos. Niki, muchas gracias por incluir a Anaime en el Big Year. Anaime, pues es un cañón que tiene una diversidad de climas. Registramos un número considerable de aves endémicas y aves pues, de importancia para conservación y para el aviturismo. En la región estamos desarrollando proyectos con Loro Parque Fundación y con la Fundación Vida Silvestre. Estamos haciendo monitoreo del loro orejiamarillo, haciendo censos poblacionales, instalación de nidos artificiales para mejorar las condiciones de reproducción del loro y pues hemos encontrado muy buenos datos en el seguimiento. Más adelante la Fundación estará compartiendo estos datos que se han registrado en el Cañón de Nanay. Gracias, Dieguito. Para nosotros es muy importante poder contarle a las personas lo que se está haciendo, porque digamos que esta es una zona que se ha venido viendo muy afectada por la tala, en especial de la palma de cera. Entonces, gracias por contarnos la importancia del trabajo que ustedes están haciendo. Y por último, ¿qué consejo o qué podríamos decirle a las personas que vienen a Naime? O que, ¿cómo invitemos a las personas a que vengan a Naime? Bueno, sí, pues una invitación a que vengan a visitarnos, que vengan a conocer la región, las aves y nos ayuden a educar a las personas en Nanaime para que conserven estos bellos paisajes que tenemos y la diversidad de aves de la región. Muchas gracias. Invitarlos también a que vengan a Naime. Hay de todo, hay un hotel espectacular, hay restaurantes espectaculares, hay un café especial buenísimo. Realmente es un lugar que lo acoge a uno y es muy agradable poder estar acá. Así que invitadísimos a Naime Tolima, allí pegadito a 10 minutos de Cajamarca. Muchas gracias.